nombre es Jesús Galeano, tengo 21 años y soy de Ciudad del Este. Bueno, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, yo y como unos cuantos animales. Bueno, antes de Calle 7, yo ya estaba estudiando comunicación audiovisual, que es una carrera que, bueno, abarca muchísimos temas. Me interesa todo lo que tenga que ver con el cine y las producciones audiovisuales. Tuve que hacer varias tareas, ya sean cortometrajes, que prácticamente serían películas cortas, con mis compañeros. También me tocó dirigir, actuar también en algunos de esos para ayudarle a mis compañeros. Todo lo que sea sonido, cámaras, producción, dirección, es algo que me interesa mucho y me apasiona. Me gustaría algún día poder trabajar y vivir de ello. Que era dos veces a la semana, era presencial y él quería ir. Pero la hipoje hoy en día, la ojo, pues ya no porque la capital es un poco lejos de acá. Entiendo lo que valgo para ellos. El hecho de que yo me mude allá y que venga solo cada tanto, yo sé que es un cambio drástico para ellos, pero se bancan para apoyarme. En tema de deportes, bueno, pasé por muchas etapas, experimenté varios deportes. Primeramente, lo que me encantó fue el skate y el longboard. Me quedé con el longboard porque era para mí también un medio de transporte que tenía la adrenalina que necesitaba mi cuerpo en esa edad donde nos ponemos un poquito locos. Me dejó de gustar el longboard cuando acá, en esta preciosura, tuve una caída desastrosa contra un muro y es como que le tuve ya un poco de miedo y dejé de practicar, pero ahora tengo más que nada por facha. Y eso no es todo. Soy un amante del rugby. Practiqué desde aproximadamente los 15 años en la juvenil, en un club pequeño acá de mi ciudad. Y nada, me enamoré del deporte. Me gusta todo lo que tiene que ver, los valores que se implementan, que se enseñan. Y nada, jugué hasta llegar en primera de la zona, hasta que me tuve que mudar y ahí dejé un poquito de lado. Pero es una pasión que siempre voy a tener y amistades que perdurarán para siempre. Bueno, yo cuando nací, nací con varios problemas, que serían del corazón, problemas en la cabeza, con lo que mis padres tuvieron que lidiar. Y los dolores, ah, es severo. Pero por curar ese, ahora es médico, lo bajando caro, llevo caso de estudio. Pero ¿qué país es ese? No, pues tú, y a veces no, ok. A veces lo que en mí, un pesar ojo ese. A los 7 años mejoró muchísimo. Y después, 8 para 9 años, tuvimos una recaída porque yo tuve una cirugía de la vesícula y a los 6 días me agarró derrame y me quedé en cama. Y eso le afectó muchísimo. Bueno, yo de chico no entendía qué es lo que pasaba, pero sabía en parte que era algo grave. Ella tuvo que entrar en cirugía. Al volver ella no era la misma, cuando le costaba todo, yo le veía en cama. Eso es como que a mí me chocó demasiado. Él me ayudaba, me pasaba los medicamentos, me daba comida y a su corta edad ya tenía una responsabilidad. A él le tocaba limpiar también la casa. Él era mi acompañante durante mi tratamiento. Fue muy difícil para Jesús. Bueno, el tema de Calle 7, cuando me enteré que quedé seleccionado, fue algo que marcó un antes y un después en mi mentalidad, en mi estilo de vida. Fue un cambio muy positivo para mí. Como dijo Marilena, es un sueño, Roño Bishain Babe. Mirando, nos paramos ahí y le miramos a Jesús. Y es una poco. Su papá lloró muchísimo. Feliz, contento. La de lado participar los mismos porque es una bendición para nosotros. Pues. Recupera color y vuelve a la competencia. Jesús es todo para nosotros. Y mucho para mí. Mucho. Jesús es el motor de nuestra vida. En esta temporada yo les voy a ofrecer un Jesús más fuerte, mucho más preparado, listo para competir y listo para ser yo mismo nuevamente. Les espera mucha superación, mucha energía, mucha actitud y vengo a romperla esta temporada.